Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. ¿Cómo estamos, clase? I am good. You are good. Excellent. Very good. Is it raining? ¿Está lloviendo por ahí en su casa? Is it raining? Sí, it's raining. It's raining. Yes. Estaba viendo aquí en el chat. Dice Jorge, Jesús, están teniendo problemas para encender la cámara. Ok, don't worry. Gracias por notificarnos en el chat. I know, yo sé, muchas veces por la lluvia se nos hace difícil. Very good job. Ok. Welcome back. This is class number two. Good night to you. No olvidemos leer el nombre completo. You have a problem, Julio. Okay, don't worry. No sé, Julio, si puede escribir su nombre completo. ¿Quién más? Todos con el nombre completo en su camarita para que nos guarde la asistencia, okay? Please, don't forget that. Escribamos su nombre completo. If not, I can help you. Les puedo ayudar también si no pueden con eso. There we go. Muy bien. Ya se están uniendo todos. Excellent. There we go. Just on time. Muy puntuales. Muy bien, chicos. Very good job. Okay. Do you remember the class from yesterday? ¿Qué estábamos viendo ayer? What was the class from yesterday? Muy pequeño el video que vimos. What is the conversation about? ¿Qué vimos ayer? ¿O qué tratamos de cubrir ayer? What was it? Nice to meet you. Introducing myself. Yeah. Ajá, ¿se acuerdan de Jennifer Miller? My name is Jennifer Miller. Yes? ¿Se acuerdan? Let's listen. Vamos a ver, recordemos. Let's get started. Okay, hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay, let's practice the conversation. Here we go. Let's get started. Look at the conversations. We have one boy and one girl in the conversation, okay? Y si se fijan, se están presentando de forma diferente. Michael, he's saying, hi, my name is. This is very common. Es de las expresiones más comunes que hemos aprendido, okay? My name is. Oh. But we have another way. Tenemos otra forma de presentarnos que suena más natural incluso. Si no quieren decir my name is, you can also say I'm I'm Jennifer Miller. I'm Michael Oda. I'm Elena Argueta. I am. You can say my name is, or you can also say I'm. Ambas formas están correctas. Good night, teacher. Good night, everybody. Hi, Oscar. Welcome. I'm. Thank you. Now, ahí están. Una forma más natural de presentarnos. I am or I am. Okay. Si quieren sonar más natural, usemos esta segunda. I am. Julio Alfaro, I am Kenya Harris, okay? And then they say, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Un gusto de conocerte, Jennifer. Nice to meet you too.
If you see, it's very common to give the first name and your first last name when you are introducing. Muy común dar solo un nombre y un apellido cuando nos presentamos. Es más fácil de recordar incluso. Si me presento con todo mi nombre, se les olvida. My name is Carmen Elena Argueta Villegas. Ya a la hora se me olvidó. What was your name again? Se me olvida. Ah, but it's very easy. Es más fácil si yo me presento con un nombre y un apellido. In my case, en mi caso uso mi segundo nombre y mi primer apellido. How about you? En su caso, ¿cuál usan ustedes para presentarse? ¿Su primer nombre o su segundo nombre? First or second name? ¿Cuál usan? Yes, or my first name. Your first name? Uh-huh. My second name. Last name. Your second name? Mm-hmm. My first name. Your first name. Very good. My first name. Aleida dice no puede. Your second name. Okay. It's very common, right? Muy común escuchar el primer nombre y el primer apellido. Pero hay gente que ocupa el segundo nombre, segundo apellido. It's up to you. Se trata de usted. Wait, just give me one second. Okay. ¿Sí escuchan bien o se escucha cortado? Se escucha bien. Escucha muy bien. Se escucha bien. Sí, se escucha bien. Tal vez Aleida está teniendo problemas. Ok, very good. Ya vamos a pasar la asistencia, ok? Don't worry. I'm going to check the attendance. Volvamos. Es muy común usar un nombre o un apellido. Que les decía, one name and one last name. Jennifer Miller, Michael Oura. What's your name? Let's practice. Yo les pregunto cuál es su nombre y ustedes me dan un nombre y un apellido, ¿ok? Hi, Catherine. Empecemos con Catherine Alonso. Hi, Catherine. What's your name? Hi, my name is Catherine Alonso. Okay, interesting. Si se fijan, ella ocupó la expresión my name is. También podemos utilizar I am. Okay, wait. Porque veo tantos Julio Alfaro en la clase. Veo 5 Julio Alfaro. 1, 2, 3, 4, 5, no, 6. Come on, guys. ¿Qué pasó? ¿Soy yo o ustedes también lo ven? Sí, eso le iba a decir. Mi nombre aparece como Julio también. Yes, y yo, why Julio? Tiene también una picture de una girl. Ah, ya sé qué pasó. Alguien compartió el enlace en el chat, ¿verdad? Voy a hacer algo. Let me do something. Si no, todos van a aparecer como Julio Alfaro. Sí. Les voy a enviar el enlace nuevamente. Salen e ingresan con el que les voy a compartir ahorita. Si no, todos teacher. Van a quedar. Yes, tell me. Ok. No pueden hacerlo desde la dirección que enviaron, desde, no, porque desde cómo se llama. No, desde ahí no se una. Uh-huh. Yo ahí me estoy ingresando y puedo fácilmente. Sí, porque si ingresan desde el que compartió el compañero, todos van a aparecer como Julio. Y recuerden que la asistencia de Zoom. No, teacher, la que enviaron ustedes. Sí, desde ese, pero... Ah, pero ¿por qué no les aparece? Let me see. Donde dice el ID de la reunión, el 846-2317 y todo eso. Yes. Desde ahí me meto. There we go. Entonces, así se deben de meter, no desde el enlace que envió el compañero. Yes. Pero sí, veo que no está en su chat. Lo voy a compartir nuevamente. Ahorita lo envío. Don't worry. Okay, here we go.
Ok, ahí está. Les voy a enviar también el ID y el enlace. There we go. Well, probemos ahorita con el enlace, nada más. Mientras tanto, vamos a esperar para pasar la asistencia. Mientras vuelven a entrar, ¿ok? Let's continue with the conversation. Estábamos hablando de my name is or I am. I am Jennifer Miller. I am Michael Oda. Ahí estamos. Hoy sí ya están ingresando con su nombre. Very good job. There we go. Okay, the topic that we are going to have in this class is this one. Look, class number 2. El tema de ahora es possessive adjectives. Possessive adjectives. Remember, we are in section number 1. La sección 1 se llama It's Nice to Meet You. Y uno de nuestros temas es possessive adjectives. This is class number 2. Class number 2. Okay. Very good job. Chequeamos la asistencia antes que se me olvide. Group from 8 to 9. Digamos, here or present. Vamos a ver. Here we go. Bien, Alba Luz Méndez Campos. Very good. Alexis Giovanni Ramos Rosales. Present. Excellent. Aleida Samira Guadalupe Melgar de Portillo. Ana Vilma Vides Castillo. Ana Yamilet Hernández Martínez. Andrea Yasmín Coreas de Revelo. Esmin Arnoldo Escarabantes y Fontes. Present. Very good. Félix Edgardo Canales Rivas. Present, teacher. Hilda Esmeralda Martínez Rosales. Present. Excellent. Israel de Jesús Bailón Rosales. Present, teacher. Jorge Antonio Resina. Here, teacher. Okay, Jorge David Morales Revelo. No. Julio César Alfaro Bonilla. Presente, aquí estoy. Okay. Karina del Carmen Castellano de González. Present. Catherine Elizabeth Alonso Guzmán. Present. Kenia Margarita Pérez Santos. Present. Very good. María Teresa Murillo Domínguez. Present. Norma Beatriz Hernández Marino. Here. Oscar Alexander Santana Reyes. Present. Patricia María Díaz Gámez. Present. Excelente. Ronald Roberto Torres Villalobos. Present. Ruth Noemí Mazariego de Aguirre. Present. Excelente. Salvador Galdames Rocha. Present. Sandra Guadalupe Ríos de Morales. Present. Silvia Carolina Ramos Chávez. Present, teacher. Very good. Sonia Guadalupe Herrera de Recinos. Present. And Susana Margarita Martínez Reyes. Present. Very good. ¿Alguien que no haya mencionado o que no respondió cuando lo llamé?
Ana. Dígame, Ana. Ah, Ana, ok. Ana, ya me leí. No, me mencionó. Aquí está. Vale. ¿Alguien más? Gracias. Ok, you're welcome. Muy bien, Ana, no hay problema. Sí, por eso me gusta compartirlo también, para que vayan viendo si se me pasa mencionar a alguien. Very good job. Okay, the topic for today, possessive adjectives. My name is. My name is. En la plataforma, you are going to find a video about the possessive. Veamos este video y algunos ejemplos. Look at the picture. ¿Quiénes son los que están en esta picture? ¿Los reconocen? Who is this girl? Who is this boy? ¿Quiénes son ellos? Jennifer y Michael. Ah, es Jennifer and Michael. Very good. The same boy and the same girl from the conversation. Los mismos de la conversación anterior. Ella es Jennifer and él es Michael. Very good. Let's listen to the information. Here we go. Hi everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. Okay. He was mentioning something. ¿Para qué utilizamos los possessives? ¿Para qué utilizamos los possessives? Oops. Para referirnos a él o a ella. Para referirnos a los demás. Ok, por ahí va la idea. ¿Alguien más? ¿Para qué ocupamos los possessives? Para referirnos de una forma respetuosa. Not really. Para demostrar algo que es de cada persona, como posesión. Ahí está, muy bien. Excelente, Norma Beatriz. Para demostrar que algo le pertenece a alguien, para expresar pertenencia. Muy bien, ahí están los possessive. En este caso son adjetivos, adjectives. Miren, possessive adjectives. ¿Cuáles vamos a ver en estos ejemplos? My, your, his, and her. Estos cuatro vamos a ver. My, your, his, and her. Y luego vamos a complementar con el resto. Let's continue. Continuemos. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see. If I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is
Peter. Her name is Jenny. Okay, look at those examples. Vamos a revisar esos ejemplos. For example, here we go. My name is. My Joe. Name is Joey. Your name. Your is name is Mike. Mike. His name. His name is Peter. Peter, and the last Peter. One. Her name is Jane. Jane. Very good. Cuatro ejemplos utilizando my, your, his, and her. Les muestro el cuadro completo. What is the complete information? Look. Aquí están todos mis possessive adjectives, que son my, your, his, her, it's, our, and their. Si se fijan, esos son los posesivos, I'm sorry, de los pronombres. Para el pronombre I, let me make it small, lo vamos a hacer más pequeño. Para el pronombre I, el posesivo va a ser, look, my. Está muy grande todavía. Wait. Quiero ver si así se ve mejor. I, el pronombre sería my. Para el pronombre you, el posesivo o el adjetivo, en este caso, es your. Para el pronombre él or he, the possessive adjective is his. Para mi pronombre she, the possessive adjective is her. Para mi pronombre it, the possessive adjective is it. Para mi pronombre, we o nosotros, the possessive adjective is our. 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 Y para el último, ellos, they, the possessive adjective is their. Their. Recuerden, ajá. Los pronombres, ¿cuáles son los pronombres en inglés? Son los pronombres personales. I, yo, you, tú, él. He, you, she, he, we, they. Los que tengo aquí en azul. Lo mismo que en español, yo, tú, él, nosotros, vosotros. No sé por qué seguimos conjugando con vosotros y nosotros no lo ocupamos así, ¿verdad? Pero bueno. So these in English are personal pronouns, pronombres personales, personal pronouns. Basado en mis personal pronouns, es que de ahí yo puedo tener el posesivo. Algo le pertenece a alguien. En ese caso, los possessive adjectives son los que están en negro, ¿ok? Esta columna. T-shirt. Toda esta columna. Tell me. ¿Existe alguna regla para poder utilizarlo? Los possessive. ¿Sí? Sí, en este caso hay una regla. Very good job. Muy buena pregunta. Si se fijan, me dicen que son adjetivos. Y vamos a analizar las oraciones para que vean cómo se usan. Miren, I'm from Mexico. Quiero ver, aquí está el ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Let's see, her name is Jennifer. Pongamos el ejemplo anterior. Her name is Jennifer.
his car is blue. Our class is big. Tres ejemplos diferentes. Siempre después de mi adjetivo, en este caso mi possessive adjective, siempre debo tener un nombre. En el primer ejemplo, el nombre que tengo es name. En el segundo ejemplo, ¿cuál es mi nombre? O el nombre que estoy utilizando. Car. 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 Y en el tercer ejemplo, ¿cuál es el nombre que ocupo? Class. Ajá. Class. Class. Entonces, si se fijan, siempre tengo después de el possessive adjective, I have a noun. Y luego del possessive adjective, más el nombre, ¿qué le sigue? Tengo el possessive, pero voy a escribir así porque no me cabe. Possessive adjective, más un nombre, más el verbo to be, en este caso, sería is. Y un complemento, ok, complement. Si quieren tener una fórmula, pues ahí está. Aunque a veces se nos olvida memorizar la fórmula. ¿Y cómo es que era, teacher? Con la práctica es que ustedes van a entender cómo se ocupan. Pero ahí está la clave. Possessive adjective, noun, verb to be, and a complement. Este es en el caso de oraciones afirmativas. Ajá. Si queremos solo en oraciones afirmativas. Ajá, y si queremos convertirla en negativo, iríamos, le agregamos acá el not. Not. Y después el complemento. Si queremos convertirla en negativo, así quedaría. Más verbo to be, más el not, más el complemento. Eso es en el caso de negativo. Her name is not Jennifer. Su nombre no es Jennifer. His car is not blue. Our class is not big. Ahí ya la convertimos en negativo. ¿Ok? Así se usa. Esos son los possessive adjectives. Okay. Very good. En nuestra fórmula tenemos el verbo to be, the famous verb to be. You know? El verbo to be son tres formas. Es un verbo especial porque depende de mi sujeto, cambia su forma. Am, are, and is. Son tres formas en que yo puedo conjugar el verbo to be. Am, are, and is. Así que cuando vean acá en la fórmula que me pide el verbo to be, recuerden que ustedes van a escribir am, are, or is. Depende del sujeto. Okay? I am. You are. He is. She is. It is. We are and they are. But let's have some examples. Tengamos ejemplos. Vamos a guardar esta pantalla para que podérselas compartir luego en el chat. Just give me one second. Ok, yo puedo guardar esa pizarra y luego se la voy a compartir. Aparece exactamente la imagen que les estoy compartiendo. Don't worry. Here we go. Let's continue. Si no lo copiaron, don't worry. Ya se lo voy a enviar. Just give me one second. Veamos más ejemplos de possessive adjectives.
¿Qué eran los possessive adjectives? ¿O para qué me sirven, mejor dicho? ¿Para qué los uso? ¿Para? Demostrar pertenencia. Demostrar pertenencia. Algo le pertenece a alguien. Very good job. Look at this example. I, George, his, and her. En ese ejercicio ocupamos solo cuatro de esos posesivos. My, your, his, and her. Mío, tuyo, de él y de ella. Very good. In English, it's very common to use contractions. En inglés es muy común usar formas cortas o también le llamamos contracciones. Contractions. Miren, aquí tengo al inicio de la pregunta, what? ¿Qué es? La forma corta de decir, what is? What's your name? What's his name? What's her name? Oh, forma corta. Es muy normal en la escritura y en la forma oral o en la conversación utilizar muchas contracciones. Miren en las respuestas de same. También tengo formas cortas. My name's Carlos. His name's Joshua. And her name's Isabella. So in this case, vamos a ver. Names es igual a name. Solo que lo estamos diciendo de forma corta. Ahí está. Names es lo mismo que name is. Now, look at this picture. Miramos esta imagen que tenemos acá. Complete the conversations. Use my, your, his, or her. En la conversación 1 y en la 2 solo podemos utilizar my, your, his o her, okay? Esa es la idea. Este va a ser nuestro primer ejercicio en grupos. ¿Cómo se trabajan o cómo en esta clase trabajo los ejercicios? Les voy a compartir esta picture en WhatsApp. A ustedes les va a llegar esta picture. Se la voy a enviar para que la vean ahorita. Luego yo lo voy a agrupar en orden aleatorio en grupos. Miren, ya les llegó la imagen. ¿La chequearon su WhatsApp? Ya cayó. Ya, bien. Yes. Ok, les va a llegar la picture. La misma imagen que yo tengo. ¿Cuál es la idea? Que cuando nos vayamos a los grupos, uno de ustedes comparta pantalla. ¿Saben cómo compartir pantalla? Do you know how to share your screen? ¿Saben? No. Si no saben, don't worry. Aquí no solo vamos a aprender inglés, ¿no? Clase número 16, al final de este módulo van a estar más que listos. Ah, teacher, ya sé cómo se usa Zoom. En mi caso, como ocupo laptop, me aparece una opción en verde que dice compartir pantalla. De compartir pantalla. Y ahí me permite seleccionar la pantalla que quiero compartir. En este caso sería desde el chat de WhatsApp, proyectar la imagen que yo les compartí. Siempre que les comparta una imagen, traten de complementar ese ejercicio en su cuaderno, muy corto. No nos va a tomar ni 5 minutos complementar el ejercicio en grupos o parejas, ¿ok? Si alguien está en grupo y sabe cómo compartir la imagen que les acabo de enviar, háganlo. Si no, ahí vamos a ir aprendiendo durante todas las clases que vamos a tener, ¿ok? 5 minutos,
Los voy a enviar a una sala grupal para que podamos practicar. Here we go. Muy bien, Esfín. Así se comparte. Les va a aparecer su invitación y solo denle unirse. Váyanse a la sala, unirse. Muy bien. There we go. Very good job. 5 minutes. 5 minutos para completar este ejercicio. 5. Excellent. There we go. Interesting. Solo me falta Espin, Julio, Ronald y Ana Vilma. Ah, ok. Muy bien. Excellent. Go with your classmates, please. Vayan con sus compañeros. Ana Vilma, Esmin, ahí estamos, muy bien. Julio, Esmin, ¿les apareció la invitación? Yes or no? No, no me apareció nada, teacher. Vaya, ahorita lo envío, don't worry. ¿Y ahora? Ahora se apareció. Very good job, yes. Luego sería, what is your name, sería. En la de abajo, what is your name. Correcto. Okay. Working sí. Group. Trabajen en grupos, ok. Not individually. No es individual, es en grupo. Go, please. Ok. Excelente. Her name sería, her name is Akina. Ahí hay, donde dice, vaya, donde dice A es la muchacha y el B sería el muchacho. Entonces, al principio es hello, what is your name? Y ella, eso le pregunta a ella, ¿verdad? Entonces, él le contesta, hi, my name is Carlos. Después él le pregunta ahí mismo, what her name? Que sería, ¿cuál es su nombre? Y ella le responde, my name is. Y ahí le dice Akina. Ah, ok. Ajá, ahí sería my. Ah, ok, ya entendí. Ajá. Entonces sería, hello, what's your name? Uh-huh. Hi, my name is Carlos. What's your name? What's her name? What's her name? ¿Ah? Porque estamos hablando de una, ella. Cuando es ella, es her. Y cuando es él, es his. Usted deja. Quiero ver. Sería repetirlo. Ajá, se va a repetir porque dice, and what? Her name, creo que es. Sería en la primera conversación. No, es la segunda. La segunda, perfecto. Sí. Pues, what is no es que va en la segunda. Yeah, hello, what's your hello. Hola. Hola.
Hello. Hola, hola. Hola. Todavía está. What's her name? What's her name? No, no, es his. His name. His name, porque el hombre. What's his name? Bueno, yo sí lo hice. Igual, así es. Así lo hice también yo. Ok. Ese así como está. Did you finish? Excellent. Finish. Muy bien, chicas. Así se hace. Very good job. Terminamos. Yes. Vaya, casi volvemos a la sala. Un minuto más. Sus compañeros aún no terminan, ¿ok? Don't worry. Sigan trabajando. Thank you. Ok. Entonces... Did you finish? Yeah. You did. Very good job. Questions? Preguntas? ¿Todos podemos compartir la misma imagen o solo una persona? Sí, ahí es quien se ponga de acuerdo. Yo quiero compartir la imagen y la comparte. Todos podemos, tienen la opción o habilitado de compartir la pantalla. Gracias. En ese caso, ¿quién la está compartiendo? Quiero ver. Susana, creo que la comparte. Ya. Ya, pero pueden probar, si quieren, prueben, a ver si les funciona la opción, porque siempre hacemos ese tipo de ejercicios. Si ya terminaron, traten de probar eso. Si puedo compartir pantalla o no. Ok, go please. Ya casi volvemos a la sala. Don't worry. You finish. Terminaron. No, es que tuvimos problemas aquí con él. ¿Qué pasó? Ni no podíamos compartir. Y ya pudieron. Si no, es el momento de probar. Si pueden compartir, empiecen a traducir ahí su dispositivo a ver si pueden compartir. Don't podemos compartir esa misma y pantalla, ¿verdad? Sí. Pero no la imagen que nos envió al WhatsApp. No sé si solamente teníamos que compartir la pantalla. Sí, la imagen más que todo, la imagen, el ejercicio que les envié. Ah, pues ese ejercicio no lo podemos. No lo pueden compartir. Ajá, no lo encontramos porque como está en el WhatsApp, ¿verdad? Y no, sinceramente, no puedo usar mucho Zoom. No worry, ya vamos a aprender, ¿ok? Ya vamos a ver cómo nos tomamos ese tiempo para que puedan traducir Zoom por ahí. Don't worry. Vamos a volver ya a la sala principal. Don't worry. Okay. It's time to go back. Vamos a hacer volver a sus compañeros ahorita. There we go. Did you try? ¿Probaron compartir pantalla? ¿Sí pudieron? Yes, teacher. My love, yes. Okay, very good, child. Ese fue un ejercicio bien cortito. Very short exercise. Ok. Les muestro ahorita. This is the exercise. The conversation number one and conversation number two. Let me ask you. ¿En dónde se encuentran ellos? Where are they? ¿A dónde están? Where are they? ¿A dónde están ellos? ¿Cómo se llama este lugar? Restaurant. Is that a restaurant? Not really. ¿No es un restaurante? In the classroom. Biblioteca. Library. ¿Será la biblioteca? I don't know.
No, de la biblioteca. Hello. University. Oh, probably the university. But this is like the cafeteria, la cafetería. Por ahí están. I'm back. I'm back. You're back. Ready, ready. Okay, muy bien. Si hay problemas con la conexión, regresen, no hay problema. Very good job. Let's see. ¿Cómo good job, Julio y Salvador. Good job. Okay, veamos la conversación. Hello, what's your name? Le están preguntando a Carlos. Carlos responde, hello, what's your name? ¿Y cómo responde Carlos? Hi, my name is Carlos. Oh, very easy. Hi, my name is Carlos. Now Carlos is asking. Carlos pregunta, what is what's your name? Wow, I see. What's your name? Ahora Carlos le pregunta a ella, what's your name? ¿Y qué responde ella? My name is Akina. Very good. My name is Akina or Akina. No sabemos, Akina. ¿Por qué están dando información personal? My name is. Okay, now in picture number two, ya no solo tenemos a Carlos y a Akina. Tenemos a otras dos personas. This girl and this boy. Estamos hablando de alguien más. Okay. Okay. Ethan y a Caroline. Exactly. ¿De quién estamos preguntando? ¿Sobre? Ethan. Ethan y sobre? Caroline. Caroline. Aquí están las respuestas. Ethan and Caroline. Bien. ¿Qué está preguntando Akina? What is his name? ¿Por qué nos estamos refiriendo a él? What is name? ¿Y cómo respondemos? His name. Muy bien. His name is Ethan. What's his name? His name is Ethan. Y ahora preguntamos sobre una chica. What's her name? What's her name? Her name is Caroline. Very good. Her name is Caroline. Así Caroline. Tiene que quedar. Así va a quedar nuestro ejercicio. Okay. Very good job. Practiquemos. Let's go to the practice. Yo les pregunto y ustedes me responden. 3, 2, and 1. No se asusten si aparece su pantallita seleccionada. Don't worry. This is just a practice. Así que todos sonrientes. Smile. Les pregunto. What's her name? Her name is Kenya. Oh, very good. Her name is Kenya. No me dijeron his name. Muy bien. Muy buena respuesta. ¿Cuál sería la pregunta para preguntar? Óiganme, la pregunta para preguntar. What is the question to ask? What's her name? Ahora me responden. What's her name? Her name is Norma. Very good job. Y ahora, let me see. Solo los que tienen cámara encendida me deja poner. No se vale. Vamos a ver acá. Let me pick. Aquí, ahorita. Hagan la pregunta y luego responden. Here we go. What's his name? His name is Oscar. Very smiley, muy sonriente. Here we go. Pregunta y respuesta. Go, please. What's his name?
His name is Jorge. Very good. Ahora les pongo a, let me see. Estoy sonriendo. Come on, aquí vamos. Question and answer. What's her name? Será what's your name? Name is what's her name? Oh, what's her name? Her name is Karina. Karina. Ahora, let me see. She likes to dance bachata. Ay, hoy sí recuerdan. Así deben de recordar la información de inglés también. Very good job. Ahora quiero que Karina le pregunte a Sandra el nombre. Go, please. What is your name? My name is Sandra. Excellent. My name is Sandra. Now, Sandra le va a preguntar a, let me see. Pregúntele el nombre. No, please. Sandra, pregúntele. Ask him. What's your name? Hi, my name is Esmin. There we go. Esmin, continuemos. Ask the question, please. Hello, what's your name? My name is Oscar. No, wait. A Patty. Ahí me apareció a mí. Ah, really? ¿Dónde es que él apareció? Really, no. Bueno, a mí me parece Patty. Oh, pero, okay. Now, yes. Ahora sí, now, yes, okay. I see. Hello, what's your name? My name is Patty Dios. Excellent. Thank you, guys. Vamos a eliminar esto. Very good. His name, her name, or my name. ¿Cuál es la otra forma en vez de decir my name is? What is the other form? I am. Very good job. Esos son los possessive adjectives. Se los muestro nuevamente. Possessive adjectives. Teacher. Yes. Ese es en tiempo presente, sí. Sí. En el básico, okay, más que todo, vemos el presente. El presente, presente okay, continuo. Ya los tiempos en el pasado se ven en el pre-intermedio. Cuando vayan por el pre-intermedio ya van a empezar a ver el pasado. Ahorita sí, okay, todo es en presente. Very good. Okay. My name is, your name, his name is, her name is, its name is, our name is, and their name is. Muy bien. Veamos, pongamos un ejemplo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Oh, yeah. Four minutes. Cuando algo le pertenece a algo. Oigan bien, cuando algo le pertenece a algo. Lo utilizamos para lugares. Ok, places, objects, and animales. Pero saben que también para personas, también podemos utilizar it, el pronombre it para personas. ¿Cuándo utilizo el pronombre it para personas? Cuando estoy hablando de un baby y no sé si es niño o niña. ¿Ok? Imagínense que conocemos o vemos a alguien en la calle y está cargando un bebé. No voy a ir y cuestionar, ah, ¿es niño o niña? Tal vez podemos, ¿verdad? Pero si no sé, podemos ocupar it para referirnos a un bebé que no sabemos si es niño o si es niña.
Teacher, y cuando dicen en el baby shower, it's a boy. It's a boy. Acá, si se fijan aquí. Se puede. Sí, porque aquí en este caso, it ya is, saben qué va a ser. Ya saben qué va a ser, muy bien. It's, se está refiriendo a es un niño. It is a boy. Porque necesitamos un sujeto, el verbo to be y el complemento. No podemos decir solo is a boy. ¿Por qué? Porque estaríamos iniciando la oración con un verbo y no es el orden correcto. Necesitamos un sujeto más un verbo. Por eso ocupamos el sujeto it. Uy, así. It is a boy. O en la forma corta, it's a boy. O it's a girl. Pero esa es información que vamos a ir aprendiendo en el camino, ¿ok? Ok. Pero les voy a dar un ejemplo de cosas que le pertenecen a cosas. For example, mi teléfono, my cell phone, tiene un cargador. Entonces, ¿cómo diría que el cargador le pertenece a el teléfono? That charger is of my cell phone. Podemos decir it's su cargador. Digamos, its charger is here. Su cargador está acá. Ah, yo sé que estamos hablando de que este cargador le pertenece a quién. ¿A mí? My celular. Cell phone. Buen ejemplo para decir que algo le pertenece a algo. O si hablamos de un animal, ¿ok? Pongamos a un perro, de ejemplo. Dogs. It's toy. Pongamos su juguete. Su juguete is new. Su juguete está nuevo. Its toy is new. Hablemos de un animal. It's. Para eso se ocupa it's. Para cosas, lugares. O si no sabemos el género de la persona. Very good. Un ejemplo de lugar. Ok. Hablemos de un salón de clase. ¿Qué le puede pertenecer al salón de clase? Tal vez la puerta está abierta. It's door is open. Su puerta está abierta. ¿Y de quién estoy hablando? ¿De? El salón de clase. Bathroom. Por dar un ejemplo. O una casa puede ser. Its door, de a quién le pertenece esa puerta, a un lugar, al classroom. Its door is open. Teacher, perdón por ser muy preguntón, pero no, it's... esa es la idea. Eso de it's es con una apóstrofe o se escribe así sin apóstrofe. Cuando nos referimos a it's con apóstrofe significa este es o este está. Y sin apóstrofe es posesivo. Si se fijan aquí, no he puesto apóstrofe. ¿Por qué? Porque me está indicando que algo le pertenece a alguien. Esa es la diferencia. Ah, ok, gracias. Thank you. You're welcome. Último ejercicio. Si se van a la plataforma, if you go to the platform, there you have a very short example. Creo que es el 1.4. Miren, tres ejemplos muy cortitos. Y hacemos lo mismo. Utilizamos my, your, his or her. Depende de mi respuesta. Así voy a utilizar uno de esos possessive adjectives. ¿Cuál sería el primero? What's your name? Y está respondiendo alguien. My name. My name is Antonio.
Y ahora preguntamos sobre alguien, pero en este caso, it's a girl. What's her name? Her name is Nicole. What his name? In this case, it's a boy. His name. Very easy exercise. Muy fácil este ejercicio. ¿Puedo decir algo? Yes, go please. Prácticamente para memorizarlo, así como va la pregunta, así es la respuesta. Her, her. His, his. Sí, sí. Sí, estamos hablando de alguien más. Okay. Sí. Muy bien, muy bien. Muy buena técnica para aprenderlo. Mañana tengo una pregunta con lo de la plataforma. ¿Vamos a poner nada más el adjetivo o vamos a poner toda la oración? No, en este caso solo la palabra que nos hace falta. Aquí la indicación dice usa los posesivos. En algunos casos sí, veamos la indicación porque nos pide escribir la oración completa, pero creo que en el básico no, solo nos pide escribir lo que nos hace falta. Si se fijan, como es en medio de la oración, siempre va en minúsculas. Porque no podemos hacer eso, my. Porque no es lo que hacemos usualmente, mezclar minúsculas y mayúsculas, ¿ok? Así que siempre escribamos en minúsculas y va en medio de la oración. Very good. Veamos. Ahí está. Mañana vamos a ver ejemplos para completar el 1.7, el 1.10 y el 1.13. ¿Okay? Mañana y mañana damos inicio a la sección número 2. ¿Okay? Questions, preguntas, comentarios. Completamos esa nosotros. Yes, ahorita pueden completar ese ejercicio. Don't worry. Completemos esa. ¿Nos tomó cuánto? Ni un minuto, ¿verdad? Yes, Ruth. Dígame, Ruth. Yo sigo teniendo problemas para activar mi plataforma. Han quedado de ayudarme mañana. ¿Pero ya la contactaron? Mañana me dijeron que me iban a llamar. Ah, vaya. Ok, no hay problema, Ruth. Tenemos, en su caso, como ya está notificado y justificado, creo que le darían el tiempo extra tal vez hasta el viernes para que usted complete. Si no, yo me puedo quedar con usted algún minutito extra después de la clase y completamos juntas, ¿ok? No se preocupe. Okay, sure. Bueno, gracias. Yes, Oscar. A mí me enviaron que tenía que descargar un PDF y firmarlo, creo, algo Ay, así. Es verdad, sí. En el chat se los compartieron, ¿verdad? Eso es lo del manual. Háganlo, créanme que es necesario de que lo hagamos, es esto, de que ustedes ya tuvieron acceso a este manual, a eso se refiere. Ah, okay. A este, Students Manual. Solo es completar, creo que es con su información personal, lo firman y lo vuelven a enviar. Sí, porfa, háganlo. Ah, es okay. Importante. ¿Ok? Gracias, thank you. You're welcome. Si no hay más preguntas... Tengo una pregunta. Yes, Jorge. Con respecto a ese es un PDF de un libro, ¿verdad? Ajá. Pero, digamos, lo que usted nos va dando en la clase, para irlo, digamos, si yo quiero prepararme antes de la clase, un ejemplo, eso no está allí, ¿verdad? En la plataforma. El ejercicio que les envié, fíjense que sí. Este ejercicio incluso está acá, solo que... Yo tengo una versión, llamémoslo un poco más actualizada de este libro, pero es el mismo contenido que que les estoy compartiendo. Creo que acá no aparece acá. Pero no, solo son como, lo estuve buscando, ¿verdad? No es lo mismo, correcto. Pero por eso se los comparto, para que les quede la imagen. ¿Y por qué se los comparto en imagen? Porque es más fácil para ustedes agarrar su teléfono y ver imágenes. No van a andar descargando PDF. Sé que es más difícil.
Es más fácil ver una picture, algo cortito, chiquito, y que se acuerden del tema, ¿ok? But don't worry, Jorge, es casi el mismo contenido, es como un refuerzo. Ok. Ok. You're welcome. So fast. We are going to stop the class here and let's continue tomorrow, ok? Have a good night. Gracias por venir y participar. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. 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 Thank you. Bye. Bye-bye. Good night. Bye. You. Goodbye, teacher. Bye. Have a good night. Bye, guys. Bye.